Oigan, ¿por qué hay taxis en Cars? A ver, ¿un coche se metería dentro de otro? ¿Para qué sirven? Algunos dicen que se encargan de cargar el equipaje. ¿Pero cuál? Los coches no usan objetos. Opción 2. Si nos basamos en la teoría pizza y de la horrible teoría de los humanos en los coches, cada humano se transformó en el último coche al que se subieron. Por eso hay un Hitler, un papa y muchos taxis. No sirven para nada, pero ahí están. Como yo. Y aunque tiene sentido, no es correcta. Resulta que en los Blu-rays de las películas hay mucha información extra de los personajes. Y en un taxi se revela que se encarga de guiar a los turistas. ¡Son solo guías! Pues ya, misterio resuelto, que me gustaba más la de los humanos.